Del Ayuntamiento de Jimena es algo que se inició como un proyecto, bueno, pues entendíamos de novedoso, nuevo, pero sin con un enraizado principalmente en el proyecto de tema de la paz. Estamos hablando del 2000-2002, un año en el que había muchísimos conflictos internacionales abiertos, en el que entendíamos que había que hacer algo y desde la música principalmente podía tener un proyecto importante en el que San Pablo pudiese ser el protagonista. Tras los 7 años, la respuesta ha sido más que evidente, ha sido reforzado, consolidado, con muchísimos apoyos institucionales, y entendemos de que es el camino a seguir y que verdaderamente tiene un objeto, su principal entronque es el trabajo y el encuentro de diversas jóvenes de distintos núcleos, incluidos marroquíes. El año pasado hubo un montón de jóvenes cubanos con un encuentro que se hizo especial en San Pablo de Uceite, al igual que de zonas donde la convivencia, como chicos de Granada, vienen chicos de Granada, y la convivencia y el encuentro pues realmente se haga partícipe para potenciar lo que es el trabajo por la paz, que siempre es muy importante. Los talleres por la paz de San Pablo son llevar los talleres de teatro, como estáis viendo. Tengo unos simples talleres de teatro y que aprendan técnicas teatrales, que se lo pasen bien, que hagan dinámicas como el teatro en sí, como un taller normal. Nosotros siempre queremos dejar muy claro la esencia. La esencia del teatro es la paz, y la paz no es conlleva muchas cosas: la convivencia entre compañeros, entre gente, personas extranjeras que vienen a compartir, a convivir con nosotros, la integración entre los pueblos, la amistad. Y entonces nosotros intentamos fomentar eso muchísimo. Atención, la radio de las trincheras del baile es esta. ¿Quién pone la radio? Que no se olvide subir la radio. ¿Dónde está el niño de Niños de Cuba? Este año tenemos a niños de Marruecos. Y la verdad que es muy especial, porque, bueno, para mí los compañeros de Marruecos son como hermanos prácticamente, nos diferenciamos en muy poco. Las músicas son iguales, incluso las caras, la forma de moverse. Andalucía y Marruecos no son primas, son hermanas ahora mismo. Son 2 semanas, nosotros estamos 2 semanas y son 2 semanas muy intensas, donde tanto niños como mayores se desbordan a raudales las ganas de querer hacer cosas y de querer convivir, y todo aunado en la escena, en el teatro.
en el templo del conflicto, que es un poco contradictorio porque estamos haciendo teatro, creando conflictos pequeñitos, pero a la vez demostrando y queriendo decir que hay otras formas de convivir, que no solo están las motos para dar vueltecita y la PlayStation, sino que con el teatro, la música y las artes podemos pasarlo en grande. Ya no aguanto más esta lucha entre el bien y el mal. Vivo navegando entre dos aguas, intentando casi muerta encontrar una respuesta para dar. Y hoy pasé. Soy la monitora del taller de manualidades y estos niños que están aquí detrás esta noche van a abrir el taller, la clausura del taller, y ellos van a llevar como una marcha desde una calle hasta llegar al escenario. Todos van a tocar un instrumento acompañados de dos músicos, uno con una caja y otro con una guitarra de Larache, y van a entrar al escenario y ellos son los que presentan la clausura de este taller. Toca, llevan una botella llena de piedra, que son como maracas, llevan unas cañas haciendo música, llevan unos globos, y todo lo que hemos hecho durante este taller pues lo vamos a poner para que las madres lo vean, y ellos esta noche van a hacer una flor, y cuando suban arriba cada uno va con sus madres y les regala esa flor, ¿verdad? Y nada, que son muy buenos y que han aprendido muchas cosas. Y hemos hecho muchas cosas que se pondrán para que todo el mundo lo pueda ver. Hago con cada uno dos circulitos, ¿eh? Venga, dos circulitos, dos cada uno, ¿eh? No, yo todavía no lleno la pizarra para que me vaya a dar dos cosillas. Pues hemos intentado, ¿no?, hacer manualidades musicales y referidas a la paz, además del intercambio que hemos tenido con los chicos de Larache. Y poco más, la verdad. Porque son niños de 3 a 5 años y son muy difíciles de mantener en una manualidad. Hay que jugar con ellos, hay que dedicar el tiempo a que se diviertan y lo pasen bien, y no solo a que aprendan y hagan cositas. Hemos hecho muchas actividades. Hemos hecho actividades relacionadas con la paz, el compartir. Hemos hecho palomitas de la paz, porque a nosotros no nos gusta la guerra. Hemos hecho juegos en los que éramos muy buenos todos, ¿a que sí? Porque había una silla verde para el que era malo, ¿o no? Teníamos un amigo que se llama Don Pito. Anda, estoy castigada. Teníamos un amigo que se llama Don Pito, para que no nos castigaran nunca. Pienso que el objetivo principal es la integración entre los alumnos. Lo único que ocurre es que, como son relativamente pocos días, son para el viernes y el sábado, cuando ya son los últimos días del taller, cuando hay más integración. Pero bueno, es una experiencia fantástica que niños de diferentes comunidades pues colaboren entre ellos y hagan música entre ellos. Los talleres, pues un poco de todo. Ahora mismo colaborar con vosotros en este taller tan fantástico que tenéis montado. Y en el de música, pues ayudando con Pepe a enseñar todo lo que podamos, tanto de música como la paz. 49, 1, 2 y 3. El tema de Talleres por la Paz se lleva a cabo al 100%, siempre tanto en fotografía como en teatro, como en música, tanto en convivencia como en fomentación de los mismos valores de la paz.